El youtuber Alfredo Valenzuela fue detenido tras un operativo en Zapopan, Jalisco, implementado por la policía en conjunto con la policía vial durante la noche del martes en el cruce de Santa Margarita y Servidor Público en la zona de Valle Real. Valenzuela nació en noviembre de 1992 en Sonora. Se dice que desde adolescente comenzó con la compraventa de celulares, luego incursionó en el mundo de los autos y actualmente, además de ser youtuber, tiene un negocio para tunear vehículos, así como una tienda de celulares y un restaurante de hamburguesas. También lanzó una línea de fundas de fibra de carbono. Comenzó con su canal de YouTube en julio de 2018 y actualmente ya supera el millón de suscriptores. En él comparte reseñas de autos o de piezas, además muestra algunas reparaciones que les hace. El gran despliegue de patrulleros de ambas dependencias se dio como parte del operativo anti-arrancones, ya que varios hombres con lujosos autos deportivos, noche a noche, realizan arrancones y carreras clandestinas en la zona. Según la Comisaría de la Seguridad Pública de Zapopan, ante la Fiscalía Estatal, fueron remitidos dos hombres más que aseguraron ser escoltas de Valenzuela y que portaban un arma .380 Mendoza y dos calibre .380. Fue el Ministerio Público el que ordenó la detención del youtuber. Todos fueron remitidos a los juzgados municipales por faltas administrativas. El objetivo era evitar arrancones, así que también fueron asegurados 8 vehículos deportivos del youtuber que presuntamente serían usados en las carreras ilegales. En su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 600.000 seguidores, Valenzuela estuvo compartiendo varios detalles previos al arrancón que pretendía hacer. Sin embargo, cuando llegó la policía, también habló en Instagram Stories del asunto. De igual forma, realizó una transmisión en vivo en su canal de YouTube, que cuenta con 1.39 millones de suscriptores. «Me quiere quitar mi auto la policía», tituló Alfredo el material de casi 30 minutos, que en apenas 7 horas registró ya más de 500.000 de visualizaciones. En dicho video, Valenzuela dijo que iba apenas a probar su auto Supra, que terminó asegurado, así como un Mini Cooper y un Jetta. «Resulta que íbamos apenas a probar el Supra. O sea, yo sé que a veces corremos, iba con Perich y me detuvieron el Supra, me detuvieron el Mini, me detuvieron hasta el Jetta se lo van a llevar según esto porque estaba mal estacionado». Varias de las personas involucradas en el operativo lamentaron el aseguramiento de autos, pues se dice que ni siquiera estaba conduciendo a exceso de velocidad y otros coches incluso estaban estacionados. El asunto se tornó más dramático cuando Valenzuela mostró cómo estaba siendo dañado su auto al ser trasladado por la policía y el video terminó en escándalo total cuando las imágenes se volvieron confusas, pues ya estaba siendo detenido y solo se escuchaban gritos. No, ¿por qué me estás hablando? El teléfono, Alfredo. ¿Me van a detener, Alfredo? ¡Ey, él es reto! ¿Dónde lo llevas? Cabe mencionar que no es la primera vez que el youtuber ha estado en problemas con la policía de Zapopan, ya que tiene publicado un video de hace 8 meses en donde se ve que una patrulla municipal lo corretea por participar en carreras clandestinas en las inmediaciones del Estadio Akron.